somos Aleida y Jorge y estamos aquí porque vamos a cumplir el reto de Chavis. Tenemos el reto de supervivencia al natural y estamos ubicados a las faldas de la Sierra Madre Oriental, sí, al norte del país. Entonces ya venimos con todo preparados a lo natural completamente y a ver cómo nos va. Y la producción nos dejó nada más traer un solo artículo por persona y en eso yo me traje un nacho. Y yo un soplete. Y esto es Sobreviviendo al Natural. Bueno, Jorge, entonces ya estábamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos bien dónde estamos para ver si podemos encontrar un lugar más que nada seguro por si algún oso o algún animal que nos pueda hacer algo. Entonces, primero eso, después vamos a buscar qué vamos a comer y tenemos que hacerlo rápido antes de que oscurezca. Vámonos a buscar, a cortar leña y a hacer la cabaña. A ver, Jorge. ¿Por qué lo para? ¿Qué es eso? Acércate. ¿El tangón? Es una tanga. ¿Qué te pusiste? Pues para que me tapara algo de perdido. ¿Ese hilo dental lo usas frecuentemente? A veces. Es que sí, se ve que está muy, muy masticado, ¿no? El color se ve ya muy usadito. Sí. ¿Decolorado? Deslavado. Bueno, vamos a continuar viéndolo. Con eso, yo creo que con eso, este bambú está súper especial, Jorge, para que podamos hacer nuestra casita. Sí, ya con esto no, sí. No creo. Ya tengo sed, ahí también que ir viendo cómo le vamos a hacer con el agua, Jorge. Es algo bien importante. Aquí hay mucha ahorita. Sí, pero no podemos beberla así por los parásitos. Hay que ahorita hacer una fogata. Para hervirla. Y poner a hervirla toda. Pues bueno, Jorge ya está preparando una lanza para poder pescar, para comer algo. A mí me siguen tragando los insectos. Ya la verdad, ya estoy muy desesperada. ¿Ya está listo con la lanza, amigo? Ya casi listo. Ok, perfecto. Para irnos a cazar ahorita. ¿Qué más vamos a pescar algo mientras? Estuve consiguiendo leña para prender la fogata, para cocinar lo que cacemos. Ok, perfecto. Estos peces están muy chiquitos. Yo creo que voy a tratar de conseguir la proteína de algún animal terrestre que encuentre por aquí. Porque pues ni modo, si no alcanzaste a pescar nada, pues yo creo que lo que podemos hacer es buscar algún animal. Tenemos el hacha y con el hacha podemos cazar algo. Dicen que en esta área abundan los jabalíes y todo. Sí, vamos a poner una trampa con comida para que el jabalí o algo caiga y lo atrapamos. ¿Y con qué quieres con qué comida quieres que le ¡Para! Chavis. Yo creo que debemos poner una trampa. Estaba bien fría el agua, Chavis. Estaba entumido, Chavis. Ya ni se sabe quién habla como hombre, Aleida o él. ¡Por eso! Pero, ¿por qué te congelaste al hablar? Porque estaba temblando. Por eso, en lugar... ¡Ah, sí! ¡Hace falta alguna presa! ¡Vamos a hacer algo! O sea, más acá. O sea, con hambre, tenían hambre, ¿no? Tenían ahí 48 horas sin comer. Sí, varios días teníamos, pero pues ahí más adelante hicimos fogata y todo y ahí ya... Y ya más adelante sí te sueltas, aunque sea del estómago. Sí, de todo. Si bueno, vamos a seguir viendo. Sí. Sobreviviendo al natural. Jabalíes y todo. Sí, vamos a poner una trampa con comida para que el jabalí o algo caiga y lo atrapamos.
¿Y con qué quieres que con qué comida quieres que le pongamos ahí? Si no tenemos lo que no tenemos es comida. Pues sí, yo tengo mucho frío porque no has prendido el fuego. ¿Cómo no, quieres que lo hagamos? Ya, Jorge, o sea, te estoy batallando demasiado contigo. Tengo frío, Leida. ¿Dónde está el fuego que te pedí? Me va a dar hipotermia. ¿Cómo que se acabó? ¿Qué? ¿Cómo que se acabó? ¿Tenemos la continuación? ¿Sí? ¿Cuántos días permanecieron? ¿21 días? Más o menos entre 21 y 28, ¿no, Leida? O sea, ¿se te fue la cuenta o qué? Sí, pues de tanto tiempo ahí ya no sabía ni qué onda. Oye, pero me dijo a Leida que se te encogió todo.